thank Buenas noches mis amigos, bienvenidos aquí a mi segmento de los martes pensando en voz alta. Hoy martes 14 de septiembre del año 2021, tu amigo Andrew Álvarez aquí compartiendo con ustedes un momentito de su vida, un ratito aquí que le vamos a, a coger, o a tomar para que puedan acá pues pensar más allá de lo aparente como hacemos siempre tratando siempre de salir ¿no? de, de la ecuación esta de todos los días o tal vez de la forma de enfrentar eh, las situaciones los problemas o las ideas de lo que nos acontece diariamente gracias por estar conmigo una vez más aquí en este corto segmento que no es la otra realidad recuerde que esta semana la otra realidad estará a las 8 de la noche y conmigo siempre mi directo amigo el ingeniero orlando pla vía telefónica este jueves a las 8 de la noche regresamos a nuestro horario de ahora en adelante y de nuevo pues vamos a empezar aquí a platicar un poco las cosas que me ponen a mí a pensar y que me preocupan. Eh, hoy tuvimos también, pues, lógicamente, falta de electricidad en Puerto Rico, una vez más eh, colapsa el sistema en un momento dado, la generatriz, eh, generatriz eléctrica, la autoelección eléctrica, pues, falló, 300.000 abonados sin electricidad, algo que se está haciendo, pues, muy, muy frecuente en Puerto Rico, y que no es únicamente que haya habido un cambio, ¿no?, en la administración de la distribución de energía, porque la generatrices, aunque tenemos dos generatrices privadas eh, aquí en Puerto Rico que le venden la electricidad a la autoridad de energía eléctrica, algunas de ellas todavía quedan bajo el control de la autoridad de energía eléctrica. Hay que ser realistas y hay que saber y hay que recordar que el sistema eléctrico de Puerto Rico antes del huracán María y del huracán Irma que llegó primero, pues estaba ya bastante fastidiado. Después los huracanes, pues sabemos lo que hay y en la actualidad, pues nadie se pregunta realmente, verdad, eh, ni se cuestiona por qué está malo el sistema. No se le puede echar la culpa a alguien en particular. El sistema simple y llanamente está obsoleto, bastante caduco y sobre todo todavía sigue averiado. No es fácil, pero es la realidad. Pues bien, dicho eso, para sacarlo del sistema, y no me voy a poner a hablar de la política chiquita de Puerto Rico, ni de la representante nogales, ni, de, ni la cuestión de los apartamentos en las playas. Eso se lo dejamos a los chismosos y eso se lo dejamos también definitivamente a los analistas del patio que cobran por hablar de eso. A mí eso no me interesa. Ni me resuelve nada, ni me viene, ni me va. Bueno. Hoy sí tengo que comentar lo siguiente, tocando ¿no? el, el ámbito internacional y las cosas que nos tienen que poner a pensar más allá de lo aparente. En el, juego, en el juego este que tienen del gato y a ratón, los Estados Unidos y China, pues continúan definitivamente eh, calentándose. Y me explico, esta, esta, ayer precisamente... Salió a la luz pública una serie de fotografías que tomó la Guardia Costanera de los Estados Unidos, el Coast Guard, ¿no? allá en la región de Alaska. Específicamente, donde publican una serie de fotografías de un grupo de combate de barcos chinos que estaban ¿no? eh, navegando en las aguas internacionales, pero cercanos a, a las Aleutianas cercanos a Alaska. Y esto pues es parte de lo que ha dicho China que va a hacer, que va a empezar a incursionar en las aguas cercanas a las costas de los Estados Unidos, sea la región de Hawái, sea en las cuestiones de la costa oeste de Estados Unidos si en la región de Alaska o incluso acá en el Caribe donde está Puerto Rico e Islas Vírgenes así que vamos, vamos a ver realmente cómo estas cosas se están dando en el mundo y qué es lo que puede haber con toda esta situación y hasta dónde puede llegar digo todo esto porque mientras esto sucede y aunque estos barcos cuatro barcos de guerra no por ejemplo un destructor de misiles un crucero de misiles guiados eh, un barco de inteligencia y una embarcación de apoyo era parte de este grupo de batalla cuatro que estuvieron pues, circulando en esa región cerca de las Alautianas, y que esto pues nuevamente como dije al principio es parte de la política que ha declarado china que va a comenzar no también a hacer bullying, a, a introducirse en zonas que habían estado únicas y exclusivamente bajo control de Estados Unidos, ya que Estados Unidos pues, sigue definitivamente sus operaciones en el estrecho de Taiwán, sigue sus operaciones en el mar meridional, zonas que ha reclamado China, que aunque en el caso de Taiwán sí eh, pertenece a China, porque no se ha dilusionado nada con el estatus final de Taiwán, si es independiente o es una región especial, vaya usted a saber lo que es, a nivel internacional, a nivel de las Naciones Unidas, se reconoce a Taiwán bajo el control de China, aunque no está en estos momentos bajo el control de China. Es lo que algunos llamaban lo que quedaba de la China nacionalista de shang kai allá luego de la, del surgimiento de la revolución. Eh, cultural de Mao Zedong allá en China continental y lo que quedaron de los nacionalistas chinos pues corrieron para la isla Formosa que es lo que hoy en día usted conoce como Taiwán dicho eso para arribita, ¿no? un resumen bien breve eh, si sí, hay que señalar lo siguiente estos barcos uh, según los Estados Unidos están en una zona eh, de amenaza porque están navegando, aunque están en aguas internacionales, están en las aguas que los Estados Unidos consideran, ¿no? o a nivel internacional, las aguas que son zonas económicas para Estados Unidos. Me explico. Zonas económicas quiere decir que los chinos no pueden llevar allá sus barcos de pesca. Como han hecho, por ejemplo, allá en Argentina, como han hecho frente a las costas de Chile, de Perú, donde han explotado, como les has dado las ganas, eh, la pesca y, la han, y han sobrepescado de forma descomunal. Lo mismo que ha pasado ¿no? en otras regiones también de África, el Índico y el Atlántico, donde los chinos han invadido prácticamente el planeta con su flota pesquera. Así que en esas aguas, dudo yo mucho que los chinos se pongan a a adivinar y experimentar llevando sus embarcaciones de pesca, porque como he dicho, son aguas precisamente, son económicas pertenecientes a los Estados Unidos, donde navegaban, que para paso de embarcaciones son aguas internacionales, pero no así para explotación comercial, me explico, eh, minera pesca o cualquier otro uso económico que se le quiera hacer al agua en, ese, en esa zona. Dicho eso, bueno, ¿qué pasa? Esto piques se extiende porque siguen saliendo una serie de, de documentos y declaraciones que nos ponen ¿no? en una perspectiva eh, bien, ¿qué diría yo?, bien este, alerta a lo que pueda ocurrir entre China y Estados Unidos. Sabemos todo que durante la administración del expresidente Donald Trump, pues esto llegó en su momento ¿no? más difícil y que Donald Trump pues, comenzó la guerra de aranceles directamente con China, la guerra económica y todas las amenazas que se dieron en un momento dado. Esto es tan interesante y tal vez tan, tan preocupante que incluso durante las últimas semanas del presidente Donald Trump como jefe de Estado en los Estados Unidos, eh, el general Mark, Myler, o Mark, o Mark Miller, que es el general que estaba a cargo ¿no? del Chief of Staff, de, de, del alto mando de los Estados Unidos tuvo que comunicarse vía telefónica precisamente con el general a cargo del Ejército Popular de China el general Lin Song ¿por qué? Bueno alegadamente este general Li Song Shong eh, entendía que según los reportes que tenían de inteligencia el Ejército de China Estados Unidos podría llevar a cabo no un posible, una posible agresión, pero no una agresión únicamente de atacar un barco o derribar un avión, que podría existir inclusive la posibilidad de un ataque nuclear. De hecho, ha declarado, y usted busque la información porque está, está en los medios de noticias en Estados Unidos y a nivel internacional, el general eh, Mark Myler lo que dijo precisamente fue que hubo un momento donde él mismo temía de que el presidente Trump decidiera llevar a cabo ¿no? un ataque nuclear contra China, debido a cómo la situación se estaba corriendo en aquel momento, en las últimas semanas de la presidencia de Trump. Todo eso ha salido a la luz pública y eso está ahí. ¿Fue o no fue? Yo no sé realmente, es lo que dice este general, que estuvo a cargo, obviamente, jefe del Estado Mayor durante el momento en que estaba Trump y yo supongo que el jefe del Estado Mayor no se pone a hacer fake news ni se pone a hablar tonterías ¿no? estamos hablando de alguien que está en la alta jerarquía la mayor jerarquía del Ejército de los Estados Unidos en el Pentágono aparte no de Secretario de la Defensa y que no se va a poner a hacer este tipo de chismes de bochinche no de comadre así que uno tiene que pensar que a veces están pasando cosas rarísimas cuando no hay uno que está medio loco como presidente hay otro que está senil a cargo de la cosa. Así que el mundo, lamentablemente, para usted y para mí, para todos nosotros, está en manos de gente que tal vez no es la más capacitada para dirigir los destinos de la humanidad. Tal vez es la gente que nos está poniendo en la línea de fuego. Y en cualquier momento, podemos ser carne de cañón, o quién sabe qué. Víctimas, obviamente, de un holocausto nuclear o de algo peor no sabemos realmente cuando uno estudia y lo he dicho aquí tantísimas veces la personalidad de muchos de estos dirigentes eh, internacionales eh, cada uno de ellos no su egomanía su egocentrismo a veces su, su incapacidad para poder dilucidar cosas de la manera más simple o tal vez más de manera diplomática cuando uno ve a Xi Jinping cuando uno ve a Vladimir Putin cuando uno ve por ejemplo a Joe Biden cuando uno ve a, a Bolsonaro cuando uno ve por ejemplo no a cada uno de ellos vaya país por país vaya a ver, el presidente de Bielorrusia, que está loco y sin idea. Usted los ve a todos, y ahora tiene al talibán en esa lista, usted se da cuenta que definitivamente estamos aquí prácticamente de milagro, ¿no? Que no es precisamente por estos individuos que tal vez estamos aquí. Probablemente los grandes intereses globalistas, ¿no? A nivel económico, son los que no permiten la devastación, porque sería la autodestrucción elemental. Por ende... No permiten, tal vez, son los que ponen frenos en algunas ocasiones, imponiendo ¿no? una serie de reglas para estos gobernantes. Algunos llaman a eso la elite, otros le llaman Illuminati, otros le llaman como usted quiera. Pero sepa usted, quien quiera que sea que corra eh, la globalización y la economía mundial, los que tienen la riqueza, no quieren la autodestrucción, hombre. Lógico, o sea, no quieren devastar el planeta. ¿Quieren guerras? Sí. ¿Quieren guerras regionales? Sí. ¿Quieren divisiones nacionales? Sí. ¿Quieren mantener a los países unos en contra de otros? Claro. En río revueltos, ganancia de pescadores. Pero, definitivamente, no quieren la autodestrucción total. ¿Y ¿Dónde usted cree que ellos viven? ¿Allá en Marte, como dicen algunos chiflados, o que viven allá en la, la octava luna de Saturno? Pues claro que no. Hay gente que está aquí. Y no son etéreos, son de carne y hueso. Así que dicho eso, para ponernos en perspectiva, de que aunque hay todas estas amenazas, siempre hay unas fuerzas que tratan de contener todo esto. Y no son fuerzas religiosas, ni místicas, ni espirituales. Son fuerzas de conveniencia, es decir, del poderío económico, ¿no? De la dominación del sistema. Esas son las fuerzas que tratan de contener a muchos de estos enajenados que sirven también como marionetas para estos grandes intereses, en algunos asuntos en particular. Para otros asuntos, pues lógicamente, simple y llanamente, a veces se disparan una que otra locura, pero hasta el momento ha sido disuasivo, ¿no? Cualquiera de estas cosas se ha podido, ¿no?, eh, evitar. Hemos estado en la raya de la autodestrucción desde el pasado siglo XX muchas veces. Y en este siglo, pues, todavía no sabemos con exactitud cuántas posibilidades o cuántas cosas pudieron haber estado fuera de control y usted ni yo nos enteramos, porque ni la prensa se enteró, ni nadie divulgó información que pudiera, no pudiera tal vez revelar cosas terribles que estén pasando tras bastidores. Pero, Cosas pasan y lo sabemos. Dicho todo eso, bueno, otra cuestión que es preocupante y es el tema recurrente de, de toda participación mía es la situación del cambio climático, el calentamiento global, las olas de calor que se están dando, rompiendo todos los récords históricos, sepa y sepa bien, verifique. Todos los récords históricos, para el que crea que esto no es verdad, que esto es un ciclo natural, pues no, mi hermano, la humanidad no ha vivido este ciclo antes, lo sabe. Ninguna civilización en los registros o crónicas que se han estudiado por la arqueología, la historia, la antropología. Actualmente, por ejemplo, la ANOA, ¿no? la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, nos ha indicado que precisamente este mes que acaba de pasar el de agosto del 2021 quedó como el más caliente en la historia de la climatología. La vez, el mes más caliente de agosto en toda la historia que se conoce la climatología del planeta Tierra. Mastique con las neuronas. ¿Qué nos dicen? Bueno, obviamente. Las temperaturas que se están dando ahora en el siglo XXI superan por mucho, eh, verifique, vamos a ponernos al día, superan por mucho, obviamente, las olas de calor y las temperaturas que se dieron durante el pasado siglo XX. Así que la tendencia es a seguir calentándose. Y no es fake news, no son los Illuminati, no es traqueteo, no son los científicos engañando a la humanidad porque usted no cree en las vacunas o por la madre de los tomates. Simple y llanamente hay que educarse, hay que estudiar, hay que buscar las fuentes reales y saberlas interpretar. No solamente datos por ser datos, porque usted probablemente no entienda ninguno de esos datos, como yo tampoco podría entender muchos de esos datos de física atmosférica, ¿no? de la química que se mezcla, ya, ya, gases, etcétera, sesenta más que hay que tener ¿no? varios doctorados a veces en ocasiones para poder entender cada una de las ramificaciones del conocimiento ¿no? que se tiene para eso ¿no? porque obviamente son estudios interdisciplinarios pero pero ahí están los datos de quienes los han interpretado y los dan y lo que comprueba que esos datos son reales para que despertemos a los durmientes son los hechos nada más con el testigo no hay nada más que se pueda decir los hechos Hablan por sí solos. Lo que está ocurriendo, nos gusta o no, ahí está. ¿Y qué vamos a hacer? Seguir en negación porque no me da la gana. Hombre, no somos de gente inteligente. Eso es de fanático embrutecido que está perdido en la noria sin saber dónde pica el pollo. Así que, como digo yo aquí hablando campechanamente, vamos a ver lo que está pasando en el mundo, a nivel global, obviamente. No solamente la NOA y la Universidad de Colorado, que son siempre quienes están dando información, y el servicio, obviamente, meteorológico de los Estados Unidos, información sobre lo que pasa con el clima y en esta época que estamos atentos a las tormentas, a los, a los huracanes o lo que pueda surgir. Todo eso es secundario, sepa y sepa bien. Todo eso es secundario primarios son estos cambios radicales que están cambiando ¿no? los ríos los lagos los cuerpos de agua dulce en particular eh, disminuyendo todos los niveles de agua ¿no? y los niveles freáticos de agua dulce aquí en puerto rico no solamente en los lagos sino tenemos como he hablado muchas muchas veces e infinidad de ocasiones no sobre obviamente lo que está pasando en el sur de puerto rico lo que pasa obviamente con, con todo lo que hay de las aguas subterráneas al sur de puerto rico como la se están poniendo salobres como siguen bajando los niveles freáticos allá en los acuíferos del sur y esto pues es un tema que hay que seguir de cerca porque esto afecta no solamente la agricultura de la región sino a toda la gente que vive en esas zonas de Puerto Rico y acá pues en las áreas donde estamos pues dependemos del lago pues dependemos de que de la precipitación no de la lluvia que pueda haber aquí nos dicen definitivamente que tenemos un gran problema que más de 1200 millones de personas van a estar este, obviamente en estrés de calor en los próximos años esto no Lleva a que la ola de calor seguirá incrementándose, seguirá aumentando terriblemente. Y como dije, como estamos por arriba de las temperaturas del siglo XX, siglo XXI va a romper récords. Cada década va a seguir aumentando de alguna forma o manera. Se quiere evitar ¿no? seguir produciendo carbón, se quiere evitar que el carbón, para evitar que la temperatura a mitad de siglo suba unos 0.5 grados Celsius y que esto pues, sea indetenible, es decir, que, que el efecto del cambio climático sea de tal naturaleza que podría ser a nivel de extinción. Óigalo bien, a nivel de extinción y sobre todo la devastación sobre la civilización humana, todo eso se está tratando de evitar. Se sabe ya que inclusive, aunque pudiéramos controlar las emisiones de carbón, recuerde que está el metano también y se produce, por un lado, por, de forma natural, porque lo producen los organismos, la descomposición, por ejemplo, en vertederos, ¿no? Metano también, pues, ¿qué libera metano también? Mire, las vacas, los cerdos, los animales, ¿no? Por el tracto, por atrás, por ahí lo disparan. Usted también produce metano, lo sabía. Todo. Así que es un gas invernadero, y lo he explicado hasta la saciedad, mucho más reactivo, mucho más peligroso. Que el, el dióxido de carbono, así que tenemos aquí una, una problemática bien grande, aunque pudiéramos evitar y reducir de manera drástica ¿no? las emisiones de carbón. Y esto habría que también disminuir las emisiones de quema de petróleo, combustibles fósiles, etcétera, etcétera. Solamente tal vez tendríamos un 50% de probabilidades de evitar que la temperatura suba 1,5 grados Celsius o más. O más. Ese es el límite bajito podría subir mucho más. Así que no son buenas las perspectivas. Todo esto lo hemos producido nosotros, ¿no? Todo este parte del proceso que hemos hecho aquí, algunos llaman que es el karma de la humanidad, otros dicen que obviamente es la responsabilidad, ¿no? De la ambición, del deseo, de, de, de la riqueza, del poder desmedido, de todo eso que nos ha podrido las entrañas y el alma a tantos en este planeta, que ha desviado realmente la ruta de nuestra especie hacia la autodestrucción. Parece que siempre tenemos, como he dicho yo, ese género recesivo que nos lleva a la autodestrucción, al suicidio. Siempre estamos buscando formas de destruirnos, sea con armamento de destrucción masiva, sea, qué sé yo, con, con conflictos que no nos llevan a ningún lado, sea eliminando los recursos naturales o aquí el cambio climático. Usted búsquelo, name it, como dicen en buen inglés allá o español también, menciónelo. Para que usted se dé cuenta que tenemos una ruta equivocada para muchas cosas. Así que nada, les comparto todo esto. Esto es interesante, referente a lo de China y los barcos chinos, China niega eso, niega que sus barcos estén allá cerca de Alaska, eh, la Guardia Costanera y el Departamento de la Defensa dicen que sí, han publicado la fotografía de estos grupos. Sigue de parte y parte, como he dicho, este es parte de una guerra fría, ya hay una guerra fría. Olvídese usted, quien le diga que no hay guerra fría no sabe de qué habla, que vaya y regrese nuevo a estudiar política, porque la realidad es que estamos en plena guerra fría en todos los ámbitos. Es decir, ámbitos económicos, ¿sí? competencia de armamentista, sí, obviamente, posibilidades de enfrentamiento militar, sí, contradicciones políticas o enfrentamientos ideológicos a nivel internacional, sí, apoyos de grupos y zonas que se han establecido de un grupo y del otro, sí, por ende están todas las características de una guerra fría, de qué rayos estamos hablando, nada más con el testigo, así que por ahí, como he dicho tantas veces y he hablado aquí en la otra realidad, junto con mi colaborador, el ingeniero Rolando Pla, esto puede calentarse. Y los analistas que han trabajado con este asunto y los que están obviamente viendo las proyecciones de las posibilidades de enfrentamiento entre Estados Unidos y China nos dicen que cada día suben más y más las probabilidades porque la posibilidad es alta. La probabilidad es una cosa, la posibilidad es otra. La probabilidad es lo más cercano a que algo ocurra, así que estamos bien cerca de todo eso. Y no es para meterle miedo a nadie ni para que usted se corte las venas, simplemente que siga de cerca lo que está a, aconteciendo a nivel mundial y que esté informado y como siempre digo, tenga un plan de preparación. Recuerde que la victoria ama la preparación y que debemos que tener diferentes no planes para las circunstancias que puedan eh, acecharnos en un momento dado para la supervivencia de nuestra familia. No, que si uno se va a morir de algo, no, que si el fin del mundo, olvídese, nunca hay fines totales. Esto es por regiones, por sectores, hay lugares donde siempre hay posibilidad. Y el que pierde la fe pierde la esperanza. Y usted tiene que estar siempre pensando que lo primero es preservar la vida y la de sus familiares, su vida y la de los suyos, sobre todas las cosas. Lo demás, veamos a ver qué ocurre en el mundo. Gracias mis amigos, conmigo está aquí Denis. Denis, hello. Saludos, estoy contestando a muchas personas que están <laughs> aquí en el foro y recuerden que siempre tenemos que... Apoyarnos compartiendo este video y dándole like Seguro. y también yendo a YouTube, al canal de YouTube Andrew Álvarez Chardón. Como siempre, mi productora poniendo al día las cosas, las que a mí se me pasan. Recuerda mi canal de YouTube Andrew Álvarez Chardón. Hasta... Miembro de ese canal, aprieta la campanita. Esto lo subiremos allá. Creo que el webmaster tendrá internet por fin porque se mudó. Pero bueno, que él lo suba, que es lo que él siempre hace con todo este material. Esto se queda aquí en mi Facebook. Comparte el video para los que tengan la oportunidad. También pueden ver un poco lo que estamos haciendo. Y les agradezco, como siempre, que estén conmigo. Les recuerdo una vez más: el próximo jueves estaremos acá con el ingeniero Orlando Pla. Vamos a estar a las 8 de la noche. Eh, conversando y analizando diferentes asuntos de, de la mar de interesantes, de impacto mundial, que abriendo nuestras mentes para que podamos dilucidar más asuntos interesantes, saliendo del círculo vicioso de más de lo mismo, lo mismo, lo mismo, de la política chiquita, insularista. Gracias, mis amigos, y lo dejo con un poco de la música acá, eh, de mi música para erótica. Así que, una vez más, te lo digo, ¡sayonara! Sayonara. ¡Hasta el jueves!